Hola amigos de YouTube, soy Juan Antonio 80 y estamos aquí en un juego que es un simulador de detector de metales. Cuando pensábamos que no había un simulador raro, ha aparecido este, que la verdad es que me ha parecido súper súper raro. Bedrun también lo vio y digo, voy a hacer un gameplay porque encontrar un simulador así, mira la cara del tío, madre mía, con ese mostacho. Bueno, pues os explico, tenemos aquí para comprar diferentes detectores de metales. Después tenemos lo que es la tienda para comprar cositas. ¿Cuánto vale esto? 15 pavos. No tengo dinero. Vale. Después tenemos los mapas, que hay diferentes mapas que también se compran. No sé por qué, pero se compran diferentes mapas. Y esto es muy grande, que lo probé un poco. Después tenemos para comprar coches. También hay para comprar coches. Madre mía, esto es un coche en serio. Madre mía, y esto también. Ay, Dios, tío. Bueno, y después ya fin, eso de las cosas que yo he ido encontrando, que esto puedo venderlo, que esto me ha costado, o sea, un puñal, un alemán, ¿vale? Una bayoneta, una moneda, o sea, una moneda, ¿verdad? 15 monedas me dan por estas dos monedas. Uno por este trozo de metal y estas monedas rusas, 13. ¿Te lo voy a vender todo? ¿Verdad? Tengo 27. Oye, he dicho que vender todo. Yes, venderlo, sí, ok, claro, ya tengo 80, vale. 80, son 300, voy a seguir buscando, ok, a ver, bueno, ahí había aquí en la tienda, voy a comprar esto, porque no sé lo que es, voy a comprarlo, vamos allá, vamos a darle a, en el primer mapa, vamos a darle aquí Blade, carga rápido y todo, vamos, que no, pero está, o sea... Es un juego un poco cagón, ¿no? Pero está chulo. Mira, a la parte derecha tenemos el muñeco, que es el la estamina, ¿no? Que ahora mismo están dando y esto sale corriendo y se va acabando la estamina. Si le damos a la I tenemos el inventario, que tenemos las pilas. Esto, voy a poner una pila, porque si no ponemos pila, pues no podemos encenderlo. Que está aquí para encenderlo aquí. O podemos darle a tabular y sale el aparato, que esto es para el sonido, me parece. Que esto es el sonido del aparato. No tengo ni idea. Pero, o es para la sensibilidad de encontrar algo. Yo lo dejo al mínimo para que se entiendan las tres luces y encontremos el objeto. Vale, ahora mismo está puesto el cacharrito este. Voy a hacer. Bueno, vamos a buscar primero uno. Vamos a ir andando. Puedo ponerlo también desde afuera. Pero es un poco raro. Está un poco el hombre encogido de hombro. Venga, vamos para adelante. Vamos a intentar encontrar aquí. Mira, mira los árboles, tío, van apareciendo. Me voy, mira, se van los árboles. Van saliendo. Como vas mirando así para abajo, pues seguramente, pues claro. No vas mirando la parte esta de aquí. Vamos a buscar por aquí a ver si encontramos algo. Por cierto, no tenía puesto el sonido del audio, lo tenía deshabilitado. Así me voy a enterar yo un huevo, si suena o no. Ve que hay sonido ambiental de... Como viento. No tiene música el juego, ¿eh? Bueno, pues esta zona seguramente habrá algo. Está muy llanito. No entiendo por qué, pero siempre hay siempre... Aquí, ¿veis? Vale, aquí significa que ya hay algo. Le damos a la R. Saca esta pala fantástica. Le damos un toque. El tío cava ahí mismo. Y no hay nada, ¿no? Pero si le damos al segundo botón... Segundo botón, se agacha el muñeco y le das a coger... Que yo me he pegado un rato para saber si ha cogido algo o no. Y le das a la I, no ha cogido nada, ¿no? Le damos aquí otra vez. Vale, me tiene que estar por aquí. Nada, ¿no? Venga, pues entonces nos ponemos de pie. Estás por aquí delante. Aquí. Acaba aquí, pringado. Ahí. Es que esto es lo malo, que no aparece. Vale, ahora a ver. Sí, ¿veis? Hemos cogido ya el trozo de metal. Ahora no pitará. ¿Veis? Que no pita. Esto es lo malo, que no te sale la imagen de lo que has pillado, tío. Es que se han ahorrado hasta la imagen. A ver, ¿dónde está? Madre que pare... Ahí. Aquí, justo aquí. Le damos a la R, un poquito más para adelante. El truco es ir un poquito más para adelante. Ahí. Pues claro, detecta. El tío pica en el suelo ahí. Vamos a ver. Ok, una moneda. Podemos verlo aquí, si le damos aquí. Es una moneda... A ver. Me parece que es rusa también, ¿no? La moneda. Sí, la moneda rusa y esto es un trozo de metal. Bah, perfecto, vámonos. Te he dicho que vámonos. Que yo me quiero poner de pie. Esto me pasó antes también. Ahora.
Voy a ver si encontramos algo más. Si no, pues esta zona, tío, siempre cuando veo la zona esta llana, se encuentra siempre cositas. Pero vamos, en la realidad te pegas andando. Yo tengo un amigo que se dedica a esto, que ya por lo visto hay que tener mucho cuidado porque te meten un buen nudo. Me refiero a un multa por coger cosas de estas y después no dárselas aquí. Un poquito para adelante y cavamos aquí. Venga, a ver. Venga, a ver. Dame algo. Oh, mira, otra monedita. Rusa también. Qué bueno. Yo creo que aquí vamos a encontrar todo son cosas rusas. Bueno, vamos a ir al mapa a ver qué es esto, tío. Hola. ¡Hola! ¿En serio ahora tengo que andar todo eso? A ver, vamos por aquí. No, por allí. Madre mía. Ahora, vale. Vamos un camino por aquí. Bueno, pues yo voy andando de aquí para allá. Andando de donde está el tesoro. Todo eres que todo. Así que tenemos que pegar una buena andada de aquí a allí. Si voy encontrando algo, pues. Mira. A ver. Dios, estaba por aquí. Será cabrito. Aquí está. Un poquito para acá. Ah, aquí. Un poquito para adelante y cavamos. Oh yeah. A ver qué encontramos. Si encontramos un misil. Un misil no. A ver. Otra moneda. Esta moneda es. También, ¿no? Rusa, ¿no? No sé. Tiene pinta. Venga, va, seguimos. Ahora, vale, era una chapa. Muy bien. He encontrado una chapa. La primera vez que encuentro una chapa. Sí. Para mi colección de chapas. Llamarán el chapero, los amigos buscadores de oro. Vale, vamos a ver si cavamos aquí. A ver, mira el inventario. Vale, la última moneda de 5. A ver lo que. Nada. Hola, pilla. Ah, mira, cogí otra cosa guapa, tío. Mira, como una. Como una C, tío. No sé si parece una medalla o algo. A ver si ahora se ha quitado ahora del mapa. No, no se ha quitado lo del mapa. Pero ya os digo, seguramente será. Será lo de que cuando ya tú has mirado bastante. O sea, cuando has mirado un montón de sitio y tal. O sea, el sitio este en concreto hay cosas buenas. O sea, pero madre mía, te pego aquí un buen rato andando y. Vale, aquí otra cosa. Ya es la última que voy a pillar. A ver, la medallita. Vamos a ver lo que logro. Vamos a pillar por aquí varias veces. Nada, un poquito más para adelante. Es justo aquí. La pala. Ah, vaya, un poquito más para adelante. Madre mía, el agüero es épico, ¿eh? Una otra moneda. Esta moneda es diferente. Bueno, pues nos vamos a ir a casa. Porque viendo que aquí ya que, no sé, nos sale la X ahí. Vamos a dar la X e irnos a casa. Mira, tengo para comer todavía y todo, pero va. Vamos a ver cómo era. Le doy escape, home. Vamos a ver aquí cuánto podemos pillar por todo esto. A ver, por las chapas me da uno. Venga. Uno. Por las chapitas. ¿Qué coño compro una chapa de esta? De bote, tío. Vale, esto uno. Lo mismo que una chapa. Esto nos dan 6 por estas monedas rusas. Por esta nos dan 16, tío. Wow, 16, tío. Madre mía. De estas 7. Estas dan 5. Estas otros 16, porque son igual que la otra. Por un cacharro de esto, en serio, tío, por una lanza de. O sea, la punta de una. Una punta de una flecha. Dos, tío. Dos monedas, en serio. 15 por las monedas de esta rusa, tal vez.
¿Por esto cuánto? ¿Dos en serio? Si me daba por las monedas rusas. A ver, esta moneda. Buah. Bueno, pues tengo 161. 161 no tengo ni para comprar una mierda de esta. Ya los de yo. Pero si sí podemos comprar otro mapa, que es este de 100. Sería en la playa. Esto sería Europa y esto sería Somerware. Rusia, Alemania y Norteamérica. Wow, diferentes sitios. Los coches valen bastante caro. No, podría, pero si sigo jugando, pues podría pillarnos. Otro mapa. Este sería otro mapa. A ver. User, display, fin. Na, na, na. Vale, si yo pago. Ah, esto sería la cantidad de mapas. Para comprar mapa zona, ¿no? Fin de map. Viejo mapa. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a pillarme para enseñaros lo... este de aquí. Vamos a comprarlo. Y voy a comprar... ¿Cuánto vale? 15, ¿no? Vamos a comprar dos. Vale, perfecto. Vamos a ir aquí. Back. Y vamos a ir allí. Bueno, pues estamos aquí. Madre mía, en una playa. Esto es una playa sensual. Mira, qué guapo. O sea, es la zona solo de la playa. Vale, vamos a no podemos encenderlo. Hay que meterle pila. Me parece mal esto que, o sea, tiene el muñeco ya. No tiene hambre del tirón. Joder. Aquí. Poquito para adelante y cavamos, a ver. Y esta va a ser la última. A ver si encontramos algo bueno, tío. A ver, metemos la manita. ¡Bien! ¡Otra chapa! ¡Sí, señor! Me voy a hacer rico. Bueno, pues nada, chavales, voy a darle aquí a ver. A ver si le damos una vez. O sea, me imagino yo, mira, allí dice que el tesoro. Y si le doy otra vez. Me cago en su muela, más. O sea que he perdido la zona esta de quien te había dicho y ahora lo he perdido. No me puedo creer. No me puedo creer. Bueno, pues yo sé una cosa. Voy a ir allí al final de la playa. Si encuentro algo guay, os lo enseño. Si veo que no encuentro nada guay, pues nada, yo me despido. Espero que haya gustado el gameplay. Que lo botéis. Besitos sensuales a todos. Yo me quedo aquí buscando oro. A ver si encuentro algo. Ya por curiosidad, tío. Este juego ya te engancha por curiosidad. Bueno, pues, chavales, pues estaba por aquí por la X. He encontrado billones de mierda, sobre todo chapa. Veis que estáis aquí, toda esta parte de aquí de chapa. Este colgante lo encontré antes de llegar a la X. Y lo único que he encontrado en la X ha sido desde aquí todo esto, menos estos dos diamantes, cuando le he subido la potencia, la sensibilidad del cacharro este. Porque yo me creo, no soy un experto de esto, pero creo que lo otro es para que tenga más potencia, entonces te detecta. Es más probable que encuentres chapitas y mierda de esta, porque claro, detecta antes el metal. Y nada, así que voy a acabar esta última vez. Que es de verdad la última. A ver, venga. Vamos a ver aquí. Uy, se queda la mano cogida. Cuando se queda la mano cogida es buena señal, ¿eh? Hay una pedazo de chapa. No, por ahora esa. A ver. A ver, ¿dónde está? Aquí. No sé, antes pasó igual, le di a acabar y no me coge el hombre. Vale, significa que ya no está, hemos cogido algo. Vale, otra chapa, sí señor. Así que bueno, después de 20.000 agujeros que he hecho ahí, que he hecho un puntorazo de agujeros. La verdad es que el juego, hombre, está entretenido porque te pones aquí a buscar y al final pues quiera o no. Pero me parece súper raro que he pasado por un sitio y pasa otra vez, y a la segunda vez que pasa es cuando aparece algo. Así que paso 3 kilos. Vamos a vender lo que llevamos aquí. Vamos a ir a Home. Vamos a ir a Fin. A ver cuánto nos da por todo. Porque esto es un anillo de estos. Vi tú 15. Anillo de oro, 15 monedas. 20 de plata. Gold Ring, 20. 10. 10. 10. Y 15, vale. Y por todas las chapas estas, las chapas vale 1.
Lo vendemos todo por 27. 27 chapas. 158, tío. Si no hubiera vendido. O sea, si no hubiera. No entiendo la afinidad de los mapas, la verdad. Si no hubiera vendido lo otro, podía haber comprado. Esto, o sea, ya está comprado ya. Hubiera comprado otra cosita más. Así que. Bueno, de momento, ya os digo, así está la cosa. 2000 y pico, pavo. Un coche, madre mía. Así que, ya os digo, no os recomiendo que compréis el juego. Por lo menos por mi parte no os recomiendo. Si es que si os gusta el juego así en tal de estos de cosas metales, pues nada, pues ahí lo tenéis en Steam. Así que nada, besitos sensuales a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar.